Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy quiero hablar un poco de reciclaje y para eso tengo aquí unos cristales digitalizadores touch estrellados de los que comúnmente encontramos en las tablets de bajo costo que abundan en el mercado. Y con ellos vamos a realizar un proyecto sencillo que les podría ser útil. Si alguna vez han tenido una de esas tablets o se dedican a repararlas, seguramente se han dado cuenta que el problema más común de las pantallas es que son muy delicadas y se rompen con mucha facilidad. En mi caso he juntado algunos de esos cristales. Y no había querido tirarlos a la basura porque pensé que tal vez podría encontrar alguna forma de reutilizarlos. Y bueno, me puse a investigar un poco y encontré información interesante sobre su construcción, pero también me di cuenta de que no existe alguna forma efectiva para reciclarlos. Entonces pensé que sería una buena oportunidad para encontrarles un segundo uso. Para empezar vamos a separar el panel del resto de los componentes que tengamos. No nos van a servir en esta ocasión. Y lo observamos un poco. Primero es importante decirles que básicamente el panel está conformado por una serie de conductores eléctricos transparentes que encontramos en ambas caras del vidrio, además de una capa protectora de plástico que debemos retirar. Y estos conductores son los que vamos a aprovechar en esta ocasión. Para identificar los conductores de los que les hablo, eh, tenemos dos formas. La primera requiere de cierta habilidad visual y ver el vidrio contra la luz. Y las pistas las vamos a encontrar de la siguiente forma. Podemos ver primero aquí donde se encuentra el contacto que va al flexible de, eh, pues de la tarjeta lógica. Y vamos a encontrar unas líneas que son ligeramente menos reflejantes que el resto del, del cristal. Podemos verlas aquí. Tal vez es un poco difícil de, de identificar aquí en, en la cámara. Estas líneas cruzan de lado a lado en medio de dos contactos. Cruzan de aquí hasta el final del cristal. Eh, y bueno estos son los límites de los conductores el área que está entre estas dos líneas es el material conductor en algunas ocasiones vamos a encontrar también eh, este tipo de, de cristales donde pues donde el conductor del contacto es transparente pero de igual forma lo vamos a ver aquí miren por ejemplo aquí vemos una y otra línea la segunda forma es un poco más segura y no requiere de, de, de tanto trabajo pero se necesita un multímetro. Bien, vamos a tomar el multímetro y lo colocamos en la escala más alta para medir ohms. Lo voy a colocar aquí. Algo importante que, que debemos tomar en cuenta es que esas líneas que les mostraba hace un momento son los límites del material conductor entre una pista y la otra. Lo que quiere decir que una pista que se encuentre aquí no toca. A una que esté aquí. Son independientes cada una. Y se los voy a demostrar utilizando el multímetro. Voy a poner una de las, de las puntas del multímetro lo más cercano posible al contacto que, que vemos aquí. Y la otra en una parte directamente arriba. Ok, vemos que el multímetro da una medición cercana a cero. Si yo avanzo un poco hacia arriba. En este caso. Pues la medición. Eh, no es exacta y a veces desaparece. Esto es porque tenemos una grieta que atraviesa aquí el cristal. Quiere decir que esta parte pues, no nos va a ser muy útil. Entonces me voy a recorrer un poco más para acá. Voy a tocar otra terminal y vamos a ver. Ok, ahí está. Si avanzo hacia arriba, puedo ver que el contacto sigue justo hasta la parte donde, donde comienza la grieta. Este contacto, esta pista del contacto, pues es independiente de las otras. Miren, si yo toco otra parte del cristal, aunque esté en un contacto, no tengo ninguna medición. Tiene que ser sobre la misma pista. Y esto es lo que vamos a utilizar. En este caso, vamos a tener que cortar estas pistas y aprovecharlas. Bueno, para la aplicación que quiero realizar el día de hoy voy a necesitar dos líneas de este material conductor que de preferencia se encuentren una al lado de la otra y que tengan pues un área considerable. Como yo ya comprobé que estos contactos corresponden a líneas verticales de material conductor en, este, en esta cara del, del vidrio entonces los voy a usar como referencia para trazar eh, las líneas eh, sobre las que voy a cortar el vidrio utilizando un cortador de vidrio regular. Ayudándome con una regla, voy a buscar un área donde no haya partes demasiado estrelladas, como, como tenemos aquí. Y entonces voy a utilizar estas dos pistas de material conductor que corresponden a, a estos dos contactos. Y entonces, por lo tanto, voy a trazar líneas aquí y aquí. Y bien, guiándome sobre estas líneas, voy a cortar. Ahora podemos separar las partes del vidrio. Pues no soy muy hábil cortador de vidrio, pero ya, ya más o menos están separadas. Ahora bien, eh, esta parte está adherida con una especie de gel. Eh, podemos levantarlo con cuidado utilizando el exacto, pero en mi caso voy a utilizar la pistola de calor para hacerlo más rápido. Si ustedes no tienen pistola de aire caliente, pueden usar un secador de cabello. Ya terminé de retirar el vidrio. Quedó así. Le recorté también la, la parte de abajo donde vienen los contactos porque realmente esto no me va a servir. Además corté un par de, de pedacitos extra que me van a servir como uniones. Eh, ahorita van a ver cómo. Es necesario eh, lijarle todas las orillas porque está, está muy filoso el, el vidrio y es un poco difícil de, de manipular. También eh, es necesario quitarle el residuo que queda aquí del, del adherible. Esto se puede hacer con un poco de, de alcohol. Muy bien, ya quedaron limpios los vidrios y lijadas las orillas. Ahora, bueno, puede que entre tanto movimiento hayamos perdido el sentido en el que eh, el sentido o la cara donde van nuestros contactos entonces vamos a utilizar el multímetro nuevamente para comprobar que estén en el sentido correcto tocamos una parte del vidrio cualquiera y otra ok parece ser que que no hay conducción entonces lo volteamos ok aquí hay conducción No hay conducción entre las dos partes, ¿no? Aquí y aquí. Ok, entonces este es el sentido en el que debe de ir nuestro cristal. Muy bien, lo siguiente ahora eh, va a ser eh, con la ayuda de un par de, de cables. Eh, bueno, a estos yo previamente ya les había soldado un pin en uno de los extremos, pero el otro extremo únicamente está, está así, sin aislante. Y estos cables los voy a usar. Para unir cada una de las pistas de material conductor, y también voy a utilizar un poco de pegamento instantáneo. Ahora, tomo la parte que, que está sin aislante del cable y la voy a poner sobre una de las partes que sé que tienen material conductor, y voy a poner uno de los otros vidrios que corté de los vidrios pequeños aquí encima. Y voy a añadir una gota de pegamento instantáneo. Ahora voy a presionar así por unos minutos hasta que quede bien pegado. Bien, ya está pegado de esta forma. Ahora voy a comprobar la conductividad nuevamente con el multímetro. Voy a tocar el extremo del pin que tenía soldado de este lado. Y cualquier parte de la pista de material conductor. Ok. Si me muevo para este lado, pues obviamente la conducción desaparece. Pero si regreso aquí, puedo ver que la pista está bien. Ok. Es importante que no se unan las dos pistas. Ok, listo ahora vamos a repetir el mismo paso con la siguiente pista que es la que está de este lado en la otra mitad y con el otro cable muy bien ya que tenemos los dos cables pegados volvemos a comprobar que no haya conducción entre las dos pistas esta es una ok tiene conducción la otra tiene conducción pero entre las dos entre las dos no hay Ok, excelente. Muy bien, ahora quisiera explicarles un poco qué es lo que he hecho hasta el momento. Y pues básicamente lo que hice fue extraer dos láminas de material conductor transparente que tenemos aquí en una sola pieza, unirle un par de contactos metálicos y que nos van a funcionar a manera de sensor o interruptor, que vamos a accionar cuando pongamos nuestro dedo en medio de las dos láminas. Para esto es necesario que esté alimentado eh, con una fuente de voltaje y que, bueno, al momento de nosotros colocar el dedo aquí, vamos a crear una conducción entre las dos láminas. Eh, nuestra piel va a funcionar como conductor y va a pasar una corriente muy pequeña del orden de los microamperes, que para nosotros es imperceptible, pero que podemos utilizar para controlar algún circuito electrónico más complejo. Como esta corriente es tan pequeña, vamos a necesitar un componente electrónico que nos ayude a amplificarla. Y para eso tengo aquí un transistor TIP41C, con el que vamos a amplificar la señal obtenida del contacto que hagamos aquí. Bien, ya armé un circuito básico para hacerle una prueba. Tengo conectado aquí eh, la lámina, uno, uno de los terminales lo tengo conectado a la alimentación directa de esta batería de 9 volt La otra terminal está conectada a la terminal conocida como base del transistor, que es donde va a entrar la señal que quiero amplificar. Después tengo conectada una resistencia de 100 ohm al colector de, de, del transistor, que es, eh, en este caso, digamos, es la, la terminal de alimentación. Y al final tengo en el, en el emisor del transistor, tengo un LED, que es el que nos va a indicar cuando haya contacto. Entonces voy a tomar la lámina y voy a colocar el dedo en medio y como podrán ver el LED se enciende en mi caso veo que está un poco baja la intensidad del LED más de lo que esperaba entonces lo que voy a hacer es colocar otro transistor aquí al, al emisor voy a conectar la base del siguiente transistor y voy a probarlo muy bien, ya coloqué el segundo transistor y vamos a probarlo. Ahora sí, la intensidad de LED es bastante, bastante mayor. Ok, bueno, ahora lo que voy a hacer es implementar este, este circuito a otro circuito que había hecho en un video anterior. Les voy a dejar aquí arriba en la, en la i que tiene YouTube. Les voy a dejar el link para que vean eh, cómo, cómo fabricar este, este circuito para encender y apagar un, un foco eh, y que podamos darle alguna aplicación práctica a esto. Muy bien, ya para terminar, les voy a mostrar cómo quedó la conexión del circuito. Tengo aquí eh, esta batería de 9V que alimenta a los transistores, la lámina de material conductor, eh, los dos transistores que acabamos de ver. En este caso, retiré del colector del segundo transistor la resistencia que limitaba la, la corriente para el LED. No la vamos a necesitar porque estamos activando relevadores. Y la salida del emisor va hacia este circuito. Eh, cuando ustedes vean este circuito, se van a dar cuenta que en, en este lugar de aquí debe de ir un, un microswitch o, o algún interruptor que active, que active el circuito. En este caso, lo sustituí con la salida del transistor. Y este circuito, a su vez, está conectado a este foco que va a la red de corriente alterna. Ya solamente quiero hacerles una demostración. Entonces voy a sostener aquí la lámina. Y voy a tocarlo una vez. Como ven, enciende. El circuito que tengo aquí está diseñado para encender y apagar con el mismo switch. Así que voy a presionarlo nuevamente. Y se apaga. Como ven, funciona. Y bueno, por mi parte, esto sería todo. Eh, la verdad espero que les sea útil. Si les gustó, pues regálenme un like. Si se les ocurre alguna otra aplicación en donde podamos implementar este tipo de contactos transparentes, me gustaría que me lo dejaran en los comentarios. Y si conocen a alguien que le pudiera servir, no duden en compartirlo. Muchas gracias y nos vemos.